que el día de hoy se trata de instalar a partir de estos momentos un centro de acopio de víveres, medicamentos, en apoyo a la comunidad de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, producto de una actitud autoritaria del gobierno estatal. Esto es lo que estamos haciendo, juntando víveres, anunciando que nos acompañan y se solidarizan cualquier partidos políticos, diputados, organizaciones civiles, derechos humanos, que nos acompañen en la región de la segunda, en la segunda caravana, porque sí es una crisis humanitaria lo que se está viviendo. Este es un acto más que estamos llevando a cabo, de instalar este centro de acopio. Desde la Cámara de Diputados, obviamente nos sumamos a esta iniciativa y obviamente queremos tocar el corazón de todos los ciudadanos en el Distrito Federal para que acudan a este módulo de acopio para poder entregar desde arroz, frijol, azúcar, café, pañales, leche en polvo, desechables, ropa, cobijas, lo que se pueda. Lo que tengamos también en nuestra alacena, no estamos pidiendo que los ciudadanos hagan un gasto más debido a que hay una crisis económica muy fuerte, pero yo creo que en las alacenas de todos los hogares de nuestro Distrito Federal bien podemos traer un kilo de frijol, un kilo de azúcar para nuestros hermanos de San Juan Copala, porque esto es en respuesta a que el estado de Guerrero, a que el estado de Oaxaca ha estado prácticamente acercando a una población que es la de San Juan Copala, que son 5,000 habitantes que hay en esa comunidad y que prácticamente el estado de Oaxaca, el gobernador Ulises Ruiz, está prácticamente con este bloqueo y que no ha hecho nada, ha estado con los brazos cruzados, pues matando de hambre inclusive a muchísima gente, llegando a que pudiera ser y que se pudiera presentar un genocidio más adelante, y que vamos a hacer todo lo posible para apoyar. Recordamos que el próximo 7 del próximo mes, junio, a partir de las 7 de la noche, partirá de aquí una caravana de aquí del Zócalo, acompañando a los compañeros de San Juan Copala. Por parte de diputados federales, el día de mañana vamos a ver qué diputados del PRD van. Estamos haciendo una solicitud a todos los grupos parlamentarios que hay en la Cámara de Diputados, tanto el PRI, PAN, PT, Convergencia, Nueva Alianza, a que se sumen a esta caravana. Ahorita uno de los objetivos más importantes es bloquear este cerco, cambiar, abrir el cerco. No queremos ni un asesinato más, sí queremos la entrada a la paz en San Juan Copala. Así es que está la invitación para que el próximo 8 de junio podamos ir a San Juan Copala y que entre la libertad a este pueblo que está prácticamente secuestrado y que ante los hechos de violencia extrema que ha habido por parte del Estado y del gobierno prácticamente, pues no han hecho absolutamente nada. Decimos ya basta de tanta violencia, y es por eso que estamos acompañando estas luchas, que son luchas muy complicadas porque desgraciadamente son nuestros hermanos de la comunidad indígena, y para muchos sectores de la élite política en este país no les interesan los problemas de los indígenas en nuestro país. Así es que estamos acompañando, alzando la voz con ellos y diciendo que no permitiremos más atropellos, más violencia en San Juan Copala. Y así como estamos acompañando este movimiento, empezaremos a revisar más cuestiones de injusticia y impunidad que hay en nuestro país, como están los casos de nuestros compañeros de Chiapas y de Guerrero y de muchos lugares más, en donde todos los días se violentan los derechos humanos en este país. Y detenerme un poco en este momento que hemos estado viendo en los medios de comunicación, comentar de manera muy rápida frente a la catedral sobre las declaraciones de Norberto Cabrera, decir que Rivera Cabrera, que no puede boicotear ninguna acción que lleve a cabo el INEGI, y que recordarle solamente que en la Cámara de Diputados se
reformó el artículo 40, que es solamente para refrendar el Estado laico en nuestro país, y que nosotros lo refrendamos. No puede boicotear acciones pues prácticamente institucionales, y solamente porque seguramente temen los resultados que pudiera arrojar esta encuesta del INEGI, en donde, como ya sabemos, los problemas de la Iglesia, como la pederastía, pues está arrojando un menor número de católicos en nuestro país. Así es que hacer un llamado a que pues no puede boicotear y que deje el trabajo de las instituciones. Por eso se reformó el artículo 40, Estado laico en nuestro país. Muchas gracias y seguiremos en la lucha. Vamos a entregar de manera simbólica a nuestras compañeras de la comunidad San Juan Copala, comunidad Tiki, el inicio, el arranque de esta convocatoria, este centro de acopio. Queremos decirles que aquí vamos a estar desde de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Se va a hacer cargo de este campamento de acopio nuestra compañera Emma Ferrer. Estará recibiendo estos víveres, medicamentos y ropa. Entonces, vamos a hacer entrega a nuestras compañeras está muy pesada, simbólicamente, y aquí estará recibiéndose estos apoyos. Muchas gracias por su asistencia, y tenemos confianza que en el transcurso del día de hoy y los que restan de aquí al 7 de junio vamos a recibir una buena dotación de víveres, y ya les daremos a conocer el día 6 de junio qué cantidad logramos juntar de víveres para esta comunidad de San Juan Copala. Muchas gracias y que pasen muy buenos días. Vamos a hacer otras actividades, pero así en concreto son como...